está aquí. Permítame presentarles al señor Gavilán, un actor de primera. De aquí va a dar su número para contratos también, porque ya ven que se aprenden los libretos de memoria. Vamos a escucharlo recitar su libreto. A ver, explíquenos qué hace acá. Pedir justicia para un hombre de prensa. Lo que quiere decir... ¿Usted es periodista? Yo soy un ciudadano. Ciudadano. Que está pidiendo justicia para un periodista que ha sido nada menos por los miembros del ejército de la base militar de Castropampa, y justamente uno de sus... se encuentra aquí presente. Yo no lo acuso al señor. El que lo acusa al señor Urrestiga es quien, el ex capitán Amador Vidal Sanbento, conocido como Ojos de Gato. Condenado por a 15 años. También este señor lo acusa. ¿Quién es él? Él es el señor, el teniente de artillería en retiro, Edgardo Montoya Contreras, quien justamente trabajó en Castropampa el año 88. Estos actores, por si acaso, también pueden, no es solamente para este tipo de espectáculo, también para matrimonios, esto, etcétera. No es espectáculo. Esto es... se está aquí luchando. ¿Para qué trabajan? Yo soy un saltador. ¿Qué pasa, Comiset? Sabemos que es uno de los derechos humanos. ¿Ah, sí? ¿Trabaja para Comiset? Ya manifestaba hace rato. Yo soy un ciudadano. Tanto... No, pero ¿cuándo lo contactó? Repite eso, señor. Yo no tengo nada que ver con Comiset. No, pero ¿y cómo sabía de Comiset? Ni yo sé. Ah, entonces tiene que aprenderte. Bueno, la semana pasada estaba Comiset acá, hasta la semana pasada. Pero lo han interrumpido, déjale que recite porque se lo sabe paporreta. ¿Cuánto tiempo ha practicado? El señor es mejor, él se ha aprendido mejor el libreto. A ver, vamos a ver aquí a esta persona. No hay... Ha comandado. ¿Cómo le consta esto? Tranquilo. Pero antes de que eso ocurriera... Tranquilo. Antes de que eso ocurriera, usted... coordinó justamente con el comandante. Señores, ha quedado clarísimo lo que hacen los organismos de derechos humanos. Carroñeros, viven de los... Utilizan a personas inocentes como ellos, que creen que están, que fatalmente, pues, por un sencillo, hacen estas cosas. Ya, y dígame, ¿cómo es que se le ocurre a usted comenzar a luchar por los derechos humanos? ¿Se levantó usted ayer y dijo, hoy día voy a luchar por los derechos humanos? Pero ayer te despertaste en Ayacucho y dijiste, a partir de hoy día voy a luchar por los derechos humanos. ¿Contra quién primero? Contra Urrestiga, y te viniste acá. ¿Y a qué hora has hecho todo esto? ¿Cómo has conseguido todo esto? Esto está. Inclusive, miren el acabado. Sí, señor. Pero miren, es papel cuché. Por cuestión de principios. ¿Cuánto me cuesta un sol? Las impresiones. Me cuesta, tengo otro sol. Y así otro sol te me cuesta. Pero esto no lo he hecho cualquiera, pues está bien hecho. Es que yo tengo arte, mi amigo. Yo tengo arte. Bien, señores, acá estamos reclamando lo mismo los tres. Justicia. Y el comandante La Vera y el capitán Vidal, bueno, él sabe mucho más porque lo han instruido durante muchos días. Me he instruido. Entonces, ya conmigo lo que se está pretendiendo hacer es injusticia. No sé de dónde ha conseguido tanto periódico. Esto es de Ayacucho, periódico de Ayacucho. Bueno, general, ¿cómo has hecho un día cuatro para conseguir? Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muy amable. Tenemos ahí a Daniel Urresti. Y bueno, es de esta manera. Está terminando aquí esta conferencia de prensa, por cierto, que ha tenido Urresti con estas personas que han venido para justicia y califican, de como ustedes están escuchando, de asesino. El candidato Urresti tiene un proceso abierto por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Y en caso de ser hallado usted culpable y de haber sido elegido como alcalde, su lugar sería ocupado por quien es candidato a la teniente, a ser teniente alcalde, el señor José Luna Morales. Él está investigado en el caso de los gángsters de la política por corrupción. ¿En manos de quién quedaría Lima? Regresando a lo que es la seguridad ciudadana, nuestra acción urgente número 2 va a ser la construcción de los megacomplejos. Pero no está de respondiendo la pregunta, policiales. Candidato Urresti, ¿manos de quién quedaría la ciudad cuando la persona que es su teniente alcalde está siendo procesado por dentro corrupción? De estos megacomplejos policiales se va a encontrar las fiscalías de prevención de delito, de flagrancia. Los juzgados de flagrancia era la mejor solución. Tiempo, candidato, que conste que casi no ha respondido a la pregunta ciudadana y tampoco ha respondido a la pregunta que le hemos hecho sobre su candidato a teniente alcalde y los procesos que tiene en curso. Candidato Urresti. Eso dijo que no era para ver, gracias. Que era la gente la que iba a decidir. Vamos a continuar. Continuamos. Es importante saber quién va de teniente alcalde. Candidato, tome asiento. Nos interesa saber quiénes están en su lista. Porque ellos también van a gobernar Lima.